Y aprovechando ya que estamos en debate y refiriéndome a Cristóbal, ¿qué pasa? Me hago portavoz, entre comillas, de todo lo que aconteció ayer con tu crítica a las mujeres, porque ha sido muy comentado en las redes sociales, en la redacción, las chicas no paran de decirme, mira cuál Cristóbal, que no vea. Y es que Cristóbal, como tanto le dices a Collar, te damos la oportunidad de que te retractes. Como que el fútbol solo es para hombres, vergonzo, duro, señoritas. Espera un segundo. A ver, ¿qué es lo, esto es lo que dijo Cristóbal ayer? ¡Qué buena está! Esto es lo que dijo Cristóbal. Y para recordaros que esto es un fútbol, un deporte para hombres. Eso es una burrada. Es un deporte para tíos. ¿Y, el fútbol, y mujeres? ¿Cómo? Sí, no, lo que estás escuchando. Pero interprétalo. O sea, te hace un nudo de las piernas. Es un deporte, lo que no es un deporte para señoritas milindris. Sí, también. Es un deporte para tíos. Explica. Lamentable, Cristóbal. Define señoritas Milindri. A ver, señorita Milindri, mañana te vas con una cámara a Valdebeba y preguntas en el vestuario del Real Madrid qué es lo que es una señorita Milindri. Pues es que seguro no que te lo encuentras. Seguro que te lo encuentras. Y si le preguntas a Ancelotti, probablemente te subirá la ceja así para arriba y te dirá. Pero ya tú desafortunado mezclar lo deportivo con. Es que no sé. Bueno, pero a ver. Pues puede retractar. Yo creo que también te puede retractar. Es que no, lo que tenéis que hacer es interpretarlo. Deja que hable, tenemos a nuestras chicas que están a punto de jugar ya la final, que se casi van para el Mundial, y tenemos ahí luchando con unas campeonas. Hoy precisamente vos estás hablando con ellas, y yo creo que están luchando como cualquier más macho ibérico que tú puedas tener. ¿Tú qué consideras? ¿Que ese es mejor jugador si eres más agresivo o más intenso? Porque yo creo que el nivel de intensidad de una mujer y un hombre, no sé cuál es el milímetro, cómo se mide eso. A ver, ¿cómo lo mides? Si no se trata de nivel de intensidad, que no se trata de llevar el debate a un tema de machismo, de si hombre es mejor o mujer es mejor que los hombres o viceversa. No, se trata de un argot futbolero. Yo entiendo que lo que habéis visto es una cámara de fotos, pues entonces no sabéis a qué es lo que me refiero. Ni se te ocurre meterte con Mati, ¿eh? Yo sé a lo que me refiero y todos sabemos a lo que me refiero, y en su casa. No, yo no lo sé. Yo entiendo que está no. Que pase el carro, que yo no sé a qué te refieres. Pero ¿cómo que tú lo sabes? Yo no lo sabes de sobra. Que del argot futbolero. Tú lo sabes de sobra. Nunca he escuchado lo de. Pero vamos a ver, si lo dijo Ancelotti 24 horas antes. Ancelotti dijo que era un partido para hombres. Cuando los jugadores. Si Ancelotti mete la pata, ha sido tú peor. Te cuento. Cuando se iba a jugar al Sadar, al antiguo Sadar o al campo de Osasuna, porque ahora ya no sé cómo se llama. Comentario machista. Exactamente. Entonces, en ese tipo de partidos, en el argot futbolero, es que es un partido para hombres. Pero ¿qué será? Pasa? En el arco futbolero de 1930. Hablar, Enrique. Pues sí, no, es que ya lo has dicho. ¿Que las mujeres no pueden ir a jugar a Pamplona? Evidentemente, claro que pueden ir a jugar a Pamplona. Pero ¿qué pasa? Que es un partido donde la testosterona tiene que ser por 2 o por 28, si quieres. Ese es el sentir de mi frase. Hay que no quiere decir que sea un argumento machista, claramente. Las cuatro mentes, entre las cuales no tiene ningún problema. Pero no todo el mundo lo entiende cuando las redes sociales y todo el mundo se ha hecho eco de que lo explique. Si tenga la oportunidad, quien se haya sentido ofendido, disculpas. Se están haciendo campañas ahora mismo para... Mati, te lo agradezco. Porque es verdad que ayer tuvimos que quitar casi todos los comentarios que llegaron, porque no los podíamos poner en Twitter. Lo sabréis, que los mandasteis vosotros, no son nuestros. Pero yo no he dicho que el fútbol no es para señorita, no ponerme ahí. Cristóbal Soria, dos puntos. El fútbol no es para señorita. No, yo no he dicho eso. Señorita, ¿qué dijiste exactamente? Que no es para señorita Milindris. ¿Y eso señorita Milindris? Mañana, cuando vaya Mati allí a Valdebeba con la camarita y el micrófono, que le pregunte a Ancelotti que son señorita Milindris. ¿Cómo que no lo sabes? No vas a saber lo que es Melindres, imagínate. Lo sabes fijo, seguro. Bueno, pues nada, seguro. El brindis. Lo que te digo una cosa es, en los años 20, 30 y tal, pero en estos tiempos superados, lo que te está diciendo Mati con una elegancia tremenda es motivo suficiente para que tú, cuando menos, aunque solo sea por buen zadorera, eches para atrás el carro. En un mundo básicamente, el mundo del fútbol me refiero, básicamente, generalmente, por historia, masculino y por tanto muy machista y todo, que está intentando evolucionar hacia mejor, tú te encastillas en posiciones más antiguas que el hilo negro. Hombre, que bueno. Tengo Cristóbal.